No, se cruza en bicicleta en enlace y ya dentro de Chile se corta el camino naturalmente por un lago glaciar, uno de los primeros lagos que se formó aquí en esta zona de la Patagonia, el lago Pirihueco, que está encajonado de una belleza espectacular. Entonces tenemos contratados un servicio de transbordador donde se suben a esa barcaza y del otro lado, cuando se termina el lago, ahí se hace la largada cronometrada en un pueblito chileno que se llama Puerto Fui. Esa es una etapa bien de montaña, bien difícil, muy dura. La segunda etapa fue la etapa del cruce a Chile, que bueno, el condimento de cruzar en el ferry, toda esa cantidad de corredores a Chile, realmente es un condimento que, si bien no es deportivo, digamos, realmente la hace muy diferente a la carrera, ¿no? Y bueno, el tramo chileno, la primera parte también de camino muy abierto, pero los últimos 30 kilómetros, yo creo que son una de las subidas más duras de la Argentina para hacerlas en mountain bike, ¿no? O sea, una subida muy empinada, se sube de 300 a 1100 metros en 20 kilómetros. Y el domingo van a tener la última etapa, desde lo que se llama Laguna Verde, pasando por los lagos Currué Grande, Chico, el lago Loló, para llegar al centro de San Martín de los Andes. Feel good. You know, we just had a little nice warm up to get here, and we're just gonna relax. And then we have, it seems like there's two smaller races, so it's like two small cross country races. And I'm looking forward to the climb at the end. Los senderos son increíbles, hay que vivirlo, porque si lo cuento no es lo mismo. Realmente es algo muy lindo, lo tendría que hacer todo el mundo.